Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno, mis amores, antes de empezar nuestra clase, quiero que cantemos juntos la canción de Mr. Rooster. Recuerde que es una canción que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo y que ya no la debemos saber. Entonces vamos a cantar todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, Mr. Rooster, cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. Good morning to you. Muy bien, esa canción es una canción muy, pero muy linda y nos da mucha energía para empezar esta linda mañana del día de hoy. ¿Listo? Hoy estamos a miércoles. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de un número que les voy a presentar. Ta 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 tan. Ta 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 tan. Tarán. Es el número. ¿Quién de ustedes sabe qué número es este? Es el número 6. ¿Cómo se llama? Muy bien, el número 6. Y hoy lo vamos a decorar muy, pero muy hermoso y súper chévere. Pero antes quiero que vean conmigo el siguiente video, donde vamos a conocer más acerca del número de 6 y a contar hasta el número 6. Entonces, ya nos vemos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya estamos aquí otra vez! Hoy os presento al número 6. Muy buenas, amigos. ¿Sabéis qué número soy? Soy el número 6. Quedaos conmigo hasta el final, que tenemos una canción preparada. Vamos a empezar diciendo mi nombre. Repite conmigo. 6. 6. No te oigo. 6. Perfecto. Ahora te enseñaré a escribirme. ¿Te apetece? Empezamos arriba y bajamos haciendo una curva. Y ahora subimos haciendo un circulito. ¡Qué bien he quedado! Mira, me parezco a un silbato. Prueba en casa con papel y lápiz. Es muy fácil. ¿Vemos algunos ejemplos? Vaya, a alguien se le han caído algunas monedas. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hay 6 monedas. ¿Y cuántos cubitos de hielo hay en este vaso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Hay 6 cubitos de hielo. ¿Cuántas manchas tiene esta vaca? Una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. ¡Nuestra amiga la vaca tiene 6 manchas! ¿Cantamos luego, amiguita? ¿Y cuántas hormigas ves en este hormiguero? Una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. ¡Hay 6 hormigas! ¡Qué bien lo habéis hecho, amigos! ¡Hora de cantar, vaquita! Amores, bueno, ya vimos el video, estuvo súper genial, la canción es súper linda, espero que sigamos practicando y no la aprendamos porque es una canción muy linda. Bueno, yo ya tengo acá mi número 6, lo coloqué encima de un librito para que sea más fácil y voy a listar una pintura. ¿Qué pintura? La del color que ustedes quieran. En mi caso yo tengo una de color azul, entonces voy a agregar un poquito de témpera azul en la tapa. Y miren lo que yo me conseguí.
los niños pueden buscar lo mismo porque sabemos que los niños en casa tienen de estos jugueticos. Esto es un carrito, un pequeño carrito. Las niñas pues tienen más bien Barbies o muñequitas. Vamos a utilizar, puede ser los pies de una Barbie o los pies de un bebé, de esos bebés que las niñas tienen para jugar. Y los niños lo pueden hacer con carros. Si las niñas quieren utilizar carros, también lo pueden hacer. Lo que yo voy a hacer es untar las llanticas de mi carro. Miren, ¿se alcanzan a ver ahí? Eso. Unté las llanticas de mi carro de témpera azul y voy a empezar a pasearlo por el número 6. Yo voy a empezar por aquí arriba, ¿cierto? Entonces, uy. Bien. Voy a bajar. ¡Ay, Dios! Se me cayó el carrito. No importa. Nos puede suceder. Voy a volver a untarle las llantas porque ya se secaron. Eso. Y esta por acá. ¡Ay, Dios mío! Listo. Y vamos acá, ¿cierto? Vamos bajando. Bien. Giramos. Ahora subimos. Y terminamos aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, empezamos acá arriba. Bien. Bajamos. Damos la vuelta y cerramos, ¿cierto? Listo. Muy bien. Esta es la manera en la que vamos a hacer la actividad del día de hoy. Si las niñas van a utilizar una Barbie o un bebé de esos de juguete, lo que van a hacer es untarle los piecitos. Vamos a simular que estos dedos míos son los piecitos del bebé, ¿cierto? O de la Barbie. Entonces lo vamos a poner a caminar desde aquí, así, a que camine y que el muñeco deje sus huellitas por todo el número 6. Listo, mis amores, espero que les haya gustado la actividad, que se diviertan muchísimo. Bueno, la hacen muy linda, recuerden enviar las evidencias porque estamos haciendo la recolección de estrellas. Ya hay muchos de ustedes que se han ganado muchas estrellas y eso está súper bien porque van a reclamar un regalo sorpresa. ¡Yupi! ¿Listo? Les mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima. ¡Goodbye!